Sí, ya ejercí mi derecho al voto y voy a ser muy poco original. Lo único que deseo es que sea una jornada que no tenga ningún sobresalto, como seguro que será. Deseo que todo transcurra con normalidad y tranquilidad, como estoy seguro que ocurrirá. Y simplemente mensaje a los madrileños y a las madrileñas que ejerzan su derecho al voto, que elijan el partido que prefieran. Ya hemos debatido nuestras propuestas, nuestros programas, etcétera. Hoy toca votar y es un día de alegría el que haya unas elecciones municipales y autonómicas. Y en ese sentido, nada más, que tengan todos un gran día y que ojalá se llenen en las urnas de papeletas. Estoy siempre a favor de la participación y nada más que eso. ¿Encuentro especial hoy? ¿El qué? ¿Encuentro especial dentro? Sí, la verdad es que mi mujer le ha tocado de vocal y bueno, pues nada, nos hemos saludado, me han pedido el carnet, eso por supuesto, como tiene que ser, como cualquier otro ciudadano y nada más, o sea que eso, tengo que poner el despertador a las 7:45 así, con lo cual me ha despertado y cosas de estas, no, pero bueno, por lo más aparte, pues nada, es la primera vez que a ella o a mí nos toca estar en una mesa, le ha tocado a ella y bueno, ha sido justo en las elecciones en las que me presento a la Alcaldía de Madrid, pero bueno, son las pequeñas anécdotas de la jornada. ¿Y cómo va a pasar esta jornada? Pues tranquilamente. Mira, yo ahora me voy a ir a mi casa a recoger papeles, porque tengo un montón de papeles de la campaña por ahí totalmente desordenados, ¿no? Luego iré a comer con mi hermana, he quedado a comer con mi hermana, y luego pues ya me incorporaré al seguimiento de todo lo que es la jornada. Y luego mucho móvil, esto del móvil suena y tal, unos te mandan ánimos, otros te no sé qué, otros te preguntan y tal, y yo qué sé, aquí nadie sabe nada, ¿no? Pues normal, no va a ser un día, hombre, normal, con ciertos nervios por supuesto, pero bueno, deseando que todo vaya lo mejor posible.